cómo se dice en español. ¿Cómo se llama? Pointers, German short-haired pointers. Son como alemanes, pero no son pastor alemán. Okay. Algo viene parecido, como mixed. Y esta es la primera perrita que yo he visto de puro. Y ya los están entrenando más. Los están empezando a utilizar más. Es lo que yo les digo. Son 60 libras lo que pesa Winter. Sí, y esta perrita es, no es muy grande. Había un poodle en la clase que pesaba 90. Wow. De por sí, ahorita que la toqué, se siente muy fuerte. Sí, se siente pesado. Y muy grande. Muy grande. ¿Cuál ha sido tu experiencia con Winter? ¿Te ha gustado mucho su raza? ¿Te has entendido bien con ella? Yo ya, si tuviera que ir a recibir otra perrita, yo quisiera otra puro, porque me encantó esta perra tanto. Es muy viva. Lo que he notado que con los poodles es que usan la vista mucho para ver todo. Por ejemplo, si voy andando por la calle, luego puedo notar si ella mira algo diferente, porque luego está mirando para todos los lados, si no nomás va guiando, pero también va mirando todo. Y casi todos los demás perritos que he tenido no tienen la misma atención que tienen esos perros. Entonces, ¿te ha gustado muchísimo más la manera en que trabajan? Sí, y para mí, a mí no me importa si usan bastón o usan perro. La cosa más importante es que una persona pueda desplazarse sola. Sí, ¿no? Que pueda andar por donde quiere, ¿verdad? Claro, que tenga independencia. Sí, pero para mí, como yo he tenido vista, yo sé lo que es mirar. Para mí, yo siempre me ha gustado usar mejor el perro. Mira qué cariñosa, pues le hace así en la cabeza. Y se le recarga como la luz. Ah, ok. Sí, pues es que de verdad que son muy tiernos. O sea, yo he tenido como mascotas de los mini toys. Y son muy cariñosos. Entonces seguramente ya lo traen en la sangre, en la raza. Y qué bueno que hayas podido hacer perfecto binomio con Winter. Así es que quienes quieran tener un perro de asistencia, pues ya saben, también está la opción de Poodle. Y como lo comenta Alice, ha sido una muy buena experiencia para ella. Y miren que ya ha tenido pues como variedad de razas en su apoyo. Y ella lo recomienda. Así es que les dejamos este saludito hasta cualquier país que nos estén viendo con Alice y Winter.